Ustedes se acuerdan del periodo especial, porque yo lo viví, yo tengo 40 años. Yo lo viví. Ese fue el tráiler, mi gente. La película es lo que estamos viviendo hoy. Por las cosas que nos suceden a nosotros los cubanos día a día y nosotros seguimos callados, mi gente. Ayer hacía un video en vivo en TikTok y me salieron muchísimas clarias. Increíble, pero cierto, que están del lado de allá, viviéndola allá y todo bien. Por eso es que admiro tanto al exilio cubano que está del lado de allá y todavía pide libertad para Cuba, porque se acuerdan de nosotros aquí y piden por nosotros aquí libertad. ¿Ustedes vieron a cuánto está la libra de arroz en este país? ¿Ustedes vieron cuánto vale el huevo en este país? ¿Ustedes vieron que no podemos ya comer carne? ¿Ustedes vieron cuántas comidas nos dan 10 libras de arroz? Por ejemplo, aquí conversábamos ahorita en mi casa, mi familia y yo, que nosotros compramos 10 libras de arroz, que son 1.600 pesos. Esto lo tiene que saber el mundo entero. Esto es una injusticia, esto no es justo lo que está pasando con nosotros. Y todo es justificaciones, arriba justificaciones y más promesas. Y llevamos 63 años, 64, ya no sé cuánto, escuchando promesas. Yo por lo menos llevo 40. Y aquí hay una pila que están viviendo bien porque están viviendo una doble moral. Y este país lo que está es haciendo cada día más delincuente. Está obligando a las personas a robar. Y no está arriba de lo que hay que estar. Porque se han dedicado más a meter preso a aquellos que estamos por aquí denunciando y diciendo las verdades y denunciando que no hay comida y denunciando que no hay medicina y denunciando que no hay atención a la población de ninguna parte y por nada. Pero no meten preso el que te vende el arroz 160 pesos, no meten preso el que te vende la carne 450 pesos. O es que hay un compinche de toda esa gente con el gobierno cubano este, con la dictadura esta. Yo estoy a pensar que es un negocio que tienen porque no existe, o no tengo otra cosa que pensar ya. Que tengan el tiempo del mundo para meter preso a todo el que sale de aquí diciendo que no tengo medicina, que no hay comida, y hay una pila aquí recibiendo. Recibiendo combo y recibiendo medicina y recibiendo todo del lado allá de los familiares que mira, la están sudando durísimo. Y diciendo patria y muerte, patria o muerte. Y aquí o estás con Dios o estás con el diablo. Basta ya de mentirnos. Basta ya de salir en el noticiero diciendo que este año va a ser mejor y que las cosas van a mejorar. Basta ya de engañar un pueblo. Hoy llevó el padre de mis hijos a la bodega llorando de impotencia. Porque en este país hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a trabajar. Y a trabajar honradamente, pero a recibir un salario honrado con el que pagar. Estamos pagando los precios en este país como si estuviéramos viviendo en Dubái. Y vivimos en el tercer mundo. Basta ya, nos están presionando. Es como que quieren que salgamos para la calle de verdad y nos tiremos y coger otro busto de presos más. ¿Me entiendes? ¿Para qué presos si no hay comida ni para darle a los presos? Que no tienen ni dónde meter presos a la gente. Porque no tienen escuelas, no tienen hospitales dignos de humanos. Basta ya del abuso con este pueblo, nos están llevando contra la pared, nos están mintiendo y nos están engañando. Todos los días del mundo nos están engañando, esto no funciona, regálenlo, véndanlo, alquílenlo, préstenlo. Esta no soy yo, esta no soy yo, esta es la cubana de a pie, estresada, alterada y que ya no da más. Y que todos los días trata de ponerle colores a la vida, pero hay un día que no se aguanta más. Porque ver un hombre llorando de impotencia duele. Aquí hay una pila con doble moral. Viviendo de cuento y recibiendo de afuera. Ciérrenle el agua y la luz a toda esa gente que ustedes saben que son comunistas. Y el dinero que nos mandan los familiares, este, el otro, también va para aquí, para el gobierno, todo completo. Hambre, sueño, abuso de todo es lo que hay aquí. Es demasiado fuerte ya. Ya es mucho. No es mi familia la única que llora, no es mi familia la única que tiene impotencia. No quedamos 11 millones, pero somos casi 11, bueno, los que quedemos, llorando de impotencia. Y no me digan que no, a mi hijo lo invitaron a un hotel ayer. Invitado porque yo no puedo darme ese lujo. Y había langosta y había de todo. Aquí sí hay, pero hay para los que le conviene a ellos. Para acaparar dinero y dinero y dinero y dinero para la dictadura. Para el pueblo no hay nada. Igualito que Telsa, que no lo entiendo porque son millones de cosas que no entiendo ni yo ni los 11 millones que estamos aquí. Tienen presupuesto para vendernos líneas en MLC, pero no hay presupuesto para vendernos líneas en dinero cubano. Basta ya de abuso con el pueblo, señores. Yo soy una mujer con 20.000 enfermedades que si me vienen a buscar ahí ahora mismo me meten presa, a los 3 días me voy a morir, pero no me importa porque ya no puedo más. Porque estoy viendo a mi familia, a 11 millones de familias sufrir y todavía tener que lidiar con una pila que se me paren adelante y me digan que esto sí funciona. No funciona nada, es mentira. Estoy obstinada de tener un hermano ingeniero hidráulico y llamar a mi madre que me diga que no tiene comida. Un hombre que se pasó una vida entera estudiando, que todavía está estudiando y trabajando y no tienen que comer. Y quedarte así porque no puedes hacer por dos casas ni por dos familias. Cuando 10 libras de arroz en mi casa, porque somos 5, duran 5 días.
Es un abuso lo que hay con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba llora ante los ojos de Dios. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están la gente que tienen que defender los derechos humanos? Basta ya de abuso. He visto madres salir por ahí para allá diciendo que sus hijos llevan 3 días tomando agua con azúcar. Y yo lo viví. Esta cubana que está aquí lo vivió. Basta ya de engañarnos. Basta ya de ese noticiero asqueroso, mentiroso. Cojan 4 o 5 tanques viejos de guerra de esos que tienen ahí. Salgan y mátennos a todos. Es preferible una guerra de matar a todo el mundo y no esta guerra psicológica de hambre y de miseria que nos tienen. Nos tienen desde por la mañana hasta por la noche pensando que vamos a darle de comer a nuestra familia, a nuestros hijos. Así nos tienen, que no nos dan tiempo ni de exigir la realidad, ni de demandar, ni de denunciar, ni de nada. Y da pena ver un pueblo viviendo de una doble moral. Da pena ver un pueblo pasando las mismas necesidades que yo y que todo el mundo, y después verlos como van a votar. Porque, ay, me botan de trabajo, porque viven de miedo. Basta ya de miedo. Que nos metieron presos a Michael Osorbo, y al otro, y al otro, y a todo el mundo, y al gato, y a todo el mundo. Para eso, para demostrarnos que nos meten presos a todos, y que tenemos que vivir con miedo. ¿Cómo se llama eso? Y voy a ir a donde tenga que ir, y a donde tenga que pararme, y no le tengo miedo a nadie, ni a nada. Porque la verdad es una sola. Los hospitales no tienen ningún tipo de condición de nada. Y haces un video en vivo y te salen una pila de comunistas. ¡Váyanse a la mierda todos! Que aquí todo el mundo sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Qué le hacen al dinero a esta gente, Goyo? Al dinero de la remesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los hoteles tienen comida. Todo el mundo, menos el pueblo. El pueblo no tiene nada, el pueblo está llorando miseria. Al pueblo le tiran 3 libras Roy para que se cure ahí, y 4 muslos pollo para que se cure. Ya basta, y este video lo voy a dejar ahí. Y si no quieren hablar los que quedan, voy a hablar yo hasta que me muera o hasta que me maten. Mientras pueda, voy a decir la verdad. Nosotros no queremos bodega, ni queremos libreta, ni queremos un carajo. Nosotros queremos un trabajo digno donde ganemos un salario. Y tú me vendas el arroz y yo lo pueda ir a comprar. Eso queremos. Una libre malanga, 100 pesos. ¿Eh? Está bueno ya de dormirnos con el cuento de la libretica y la muerta, hambra. Nos han tenido sumiso toda la vida a sus pies por esa gracia. La salud es gratuita, claro, si tú vas al hospital y no hay nada para darte. Así todo es gratis, si yo no tengo nada para darte, no te puedo... Ayer me decía uno por TikTok, una claria. Me decía, no te quejes, yo no me estoy quejando, yo estoy denunciando. El abuso que hay en mi país con el pueblo. Señores, cojan sus teléfonos. Yo sé que hay miedo, yo sé que dieron golpe, yo sé que metieron gente presa para darnos el ejemplo de que tenemos que tener miedo. 11 millones de cubanos con sus teléfonos en las manos. No hay 11 millones de policías para mandar a casa por casa. Eso no existe. Basta ya. Gracias por el agradecimiento a la gente como yo. Me llegó al sentimiento. Por todos alzamos la voz. En Europa hace años vivo. Me lo pude permitir. Aunque de nada me privo. No olvido dónde nací. Ni de lo que yo pasé, ni de lo que están pasando. Yo nunca les fallaré, porque vivo denunciando. Pongo al servicio de Cuba el arte, mi habilidad. Denuncio con lápiz o pluma, conmigo no hay casualidad. Vamos lentos, no parados, no nos robarán la esperanza. Aunque las alas nos hayan cortado, no te rindas, la libertad avanza.